The possibility of images that provide relief. Images that liberate, images that cure, images that could give back hope. The wonderful possibility of thousands of people dreaming the same dream at the same time. The chance to beat death. Those images will be there forever. Beings moving, loving, hating. Forever locked inside a machine that be able to project those images onto a screen, like a window through which dreams can be liberated, fly, and be set free. A dream preserver. So that they won't vanish upon awakening when we return to the horrors of reality. It sounds interesting, William. Continue working and keep me informed. Saludos.
Ana tiembla como es habitual cuando tiene miedo. El tono acostumbrado en 25 Hz sufre una modificación hacia la alta frecuencia, imposible de medir con precisión en este momento. Hola, lamento. Gracias. Lo siento, de verdad, lo siento. Si ves al amanecer, decile que no cuente conmigo. ¿Y? Me encanta. La semana que viene te hago una máscara humectante. Tienes el cutis seco. ¿Cuánto te debo? ¿Lo de siempre? Hasta la próxima. Chao, gracias. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces con esa plantita de un lado para otro? ¿Cómo te fue en el velorio? Un día de estos te vas a electrocutar, Leopoldo. Llegaron los impuestos municipales. ¿Qué pasó con el cine? ¿Lo van a vender o se lo van a alquilar a los pastores? Lo van a vender. Y me van a pagar indemnización. ¿Cuánto? No sé, todavía no sé. Leopoldo, ¿de qué vamos a vivir? Con lo mío solo no alcanza. Si esto me sale bien, la corona de los operadores se la van a meter en el culo. ¿Sabes qué es? Sí. Otro de esos cachivaches inútiles que vos inventás. ¿Qué es? Un recolector de sueños. Esto puede revolucionar hasta el psicoanálisis. Y mira que hay guita, ¿eh? Mientras dormís, este aparato recoge las ondas cerebrales. Hasta ahí nada nuevo. Lo que estamos intentando con Oscar es decodificar esas señales y traducirlas en imágenes. La actividad cerebral genera electricidad. Amplificada, acciona el video. Se graban tus sueños. Y a la mañana siguiente puedes verlos. Podés ver tus sueños, ¿entendés?
Leo. Hola, Oscar. ¿Cómo anda, Carlitos? Avanza, avanza. Me llamo Carlos. Un cuerpo de metal con corazón argentino. Para lo que guste mandar. Si tuviera colocado los brazos, ahora los tendría extendidos hacia vos. Es fantástico. No, es un poco idiota todavía, pero encargué a California unos chips que me van a permitir aumentar en un 200% su capacidad de respuestas motrices y verbales. Me lo hacen los mismos pibes que me hicieron la voz de Gardel. No quiero que sea un pollerudo, ¿viste? Que sirva nada más que para organizar la comida de la semana o ir de compras a la verdulería. Pero pinta bien. Si le nombras a Colombia se pone a rezar. Porque en la programación le puse lo de la muerte de Gardel. ¿Reza? Va a rezar cada vez que escuche la palabra Dios o registre alguna explosión o vibración muy fuerte a su alrededor. Tiene componentes extranjeros, pero el cerebro es argentino. Lo que vendría a ser el alma del robot, su memoria básica, está programada con datos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser. Algo así como el ser nacional. Mira vos. Así que el famoso ser nacional era un robot. ¿Y todos esos datos se los pusiste en la cabeza? Bueno, en un sentido figurado, sí. Pero lo que en realidad es el cerebro del robot no está ahí por una cuestión de espacio. ¿Y dónde está? Debajo de la cintura, atrás. ¿En el culo? Este no va a ser más que cagadas. Che, ¿el recolector de sueños? ¿Lograste ponerlo a punto? Falta un poco todavía. Las imágenes no son muy nítidas. ¿No será que no soñás? Va perdiendo nitidez a medida que avanza la grabación. ¿Vas a usar sombrero? Era el sombrero del viejo. A él le hubiera gustado que lo usara para uno de mis inventos, en vez de dejárselo a las polillas.
futuro sólido. Lo lograste. ¿Te acordás que soñabas? No, no muy bien. Pero me acuerdo que sentí algo muy especial. ¿Miedo? ¿Angustia? No. Amor. Pero un amor tan... Un amor como nunca había sentido antes, Oscar. ¿Quién es esa mujer? No sé. Sin embargo, la mujer de tus sueños. Leopoldo. ¿Apagaste la sala, Leopoldo? Hay una mujer adentro todavía, don Mario. Este pibe que entró como acomodador me parece que va a durar poco. Vos apagá, yo bajo. ¡Leopoldo! Que ya no iba a encontrarte. William, no, yo no soy William. Encima sos una alucinación de otro. Perdón, ¿cuál es tu nombre ahora? Leopoldo. Desde hace más de 40 años. La última vez que nos vimos te llamabas William. Eras mi esposo y vivíamos en New Jersey. ¿La última vez? ¿Cuándo fue eso?
en tu anterior vida. Hola, Oscar. La mujer del sueño está aquí. La del sueño, sí, está aquí. Y dice que me llamo William. No, Oscar, no tomé nada. Estoy en el cine. Te veo después, Oscar. Perdón. Yo soñé con usted, pero no soñé su nombre. Rachel. Rachel. ¿En tu idioma es Raquel? ¿Por qué en mi idioma? ¿Cuál es el tuyo? Los espíritus no tenemos problemas de idioma. ¿Me estás diciendo que sos un espíritu? Vos también. Solo que estás encarnado. Me gustabas cuando eras William. Pero este Leopoldo no está nada mal. ¿Y qué pasó con William? Un día se desencarnó. Por eso sos ahora Leopoldo. Yo no he vuelto a nacer. Mejor salgamos. No está bien visto que uno hable con espíritus después del horario de trabajo. Hasta mañana, don Mario. Quiero presentar... No. ¿Vos me estás diciendo que viniste con esa mujer? ¿Y por qué la dejaste afuera? ¿Se la pasa? No. No está afuera. Está aquí. ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Exactamente sentada en esa silla. O sea que, vamos a ver, liberamos a un fantasma que solo vos podés ver. No soy un fantasma. No,
No es un fantasma. Es un espíritu. El espíritu de una mujer que amé en otra vida. En varias otras vidas. Ah. No, dice que... en varias otras vidas. ¿Le molesta si fumo? ¿Qué hace Juguete de Metal? Carlitos. Es un invento de Oscar. Él me ayudó en la parte electrónica del recolector de sueños en el que apareciste vos. ¿Recolector de sueños? William... Leopoldo, vos cuando vivías conmigo la última vez habías inventado una máquina a la que llamabas, creo que Dream Machine. Aunque Thomas le decía kinetoscopio o algo así. William, el inventor como yo. Vos eras inventor como vos. ¿Y cómo era esa máquina, te acordás? Registraba imágenes en movimiento y les volvía a dar vida sobre un lienzo blanco. Recuerdo que a Thomas le entusiasmaron mucho tus ideas y se pusieron a trabajar juntos en eso. ¿Quién es Thomas? Thomas Edison, tu jefe. Oscar. Parece que trabajé con Edison y que inventé el cine. Y vos ganando una miseria. Edison te debe haber cagado. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Ese programa se activa cuando Carlitos está en contacto con una mujer. ¿Por qué se activó ahora? Abierto las campanas. Por la sencilla razón de que está en contacto con una mujer. ¿Y él cómo lo sabe? Si Carlitos activó ese programa es porque recibió alguna señal. ¿Mm? Esta mujer, o su espíritu, o lo que sea, debe generar un campo magnético a su alrededor. Debe actuar como un transmisor. Pónetelo, Leopoldo. Si mi teoría es cierta, vos, igual que Carlitos, recibís esa señal que ella te manda. ¿Y si esto es así? Mandando la señal a través del recolector. Se podrían hacer películas con solo pensarlas, no habría necesidad de filmarlas, Leo. ¡Edison! ¡Papangulo! Dios mío, Oscar, me salvaste de la locura. ¿Es verdad eso que dijiste antes? Que estuvimos juntos en varias vidas.
¿Vos crees en mí? Yo sé que la situación no es fácil. Aceptar que tuviste otras vidas antes. Andar por ahí hablando con alguien que los demás no ven. Pero no te esfuerces. Yo no quiero nada a cambio. Me basta con haberte reencontrado. Me basta con que me hayas llamado. ¿Yo te llamé? Estaba en tu alma. Pero los seres humanos no recuerdan con el alma, recuerdan con la mente. Eso es algo que tu invento superó. En el sueño yo sentí algo muy especial. ¿Qué cosa especial, William? Perdón. Leopoldo. Es amor. Me amás. Nos venimos amando desde hace siglos. Nuestras almas se aman, no importa el cuerpo que tengamos. En alguna de esas vidas, vos fuiste mujer y yo hombre. No, 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 eso ya es demasiado. ¿Pero por qué te parece tan malo ser mujer? Mira si se enteran en el barrio. Yo entiendo que no te acuerdes de esas cosas. Pero es posible que te hayas olvidado de lo que es sentir amor. ¿Por qué lo llamás una cosa especial? Cuando debería ser la única forma de vida posible. ¿Tan mal están las cosas por acá? ¿Y qué vamos a hacer con este amor? No puedo ni tocarte. Estoy sintiendo una cosa tibia acá. Dice que va a empezar a dolerme. ¿Te estás acordando? ¿Te estás acordando? ¿Amas a tu esposa? Estamos casados hace 20 años. No se ama de la misma manera después de tanto tiempo. Yo te sigo amando desde hace varios siglos. ¡Leopoldo! Hola. ¿Con quién viniste? ¿Por qué? Me pareció irte a hablar. Acá uno de los dos se está volviendo loco. Hace 2 horas que tengo la comida lista. ¿Por qué no han tenido hijos? Ella no puede. William tampoco podía. ¿Por qué no adoptaron uno? Hay tantos niños en este planeta que se están muriendo de hambre. ¿Arreglaste el televisor? No. Entonces estoy escuchando voces, Leopoldo. O vos estás hablando solo, que no me extrañaría mucho. ¿Cuándo vas a arreglarlo? En vez de perder tanto tiempo en pavadas en el cuartito del fondo. Pero me gustaría ayudarte para que vivas mejor. No tengo un cuerpo para vivir. Tendría que nacer.
Esta es la forma de estar juntos que nos toca esta vez. Aprovechémosla igual. ¿Cómo? Aprendiendo. Quiero que vivas bien. ¿Me vas a soplar un número de lotería? Si tuvieras dinero, vivirías bien. Déjame probar. Ya lo probaste otras veces. Vivir bien es aprender a amar. Si vivís bien, no te va a preocupar la muerte como te preocupa ahora. Aunque te quede un solo día de vida. Come. Esa es una de las cosas que debes aprender. ¿Te preocupa algo? Me preocupa a vos. El invento puto ese del recolector de sueños. Nos conocemos hace mucho tiempo, Leopoldo. Vos sabés lo que te quiero. Pero no me pidas que crea en eso de la reencarnación. Yo creo que sos un tipo muy ingenioso, pero no puedo aceptar la idea de que hayas inventado el cine en otra vida. O que la Raquelita esa sea el espíritu de tu anterior mujer. No puedo, Leopoldo, perdoname, no puedo. Pero vos la viste. Yo la vi en un monitor conectado a tu cerebro. Creo que son cosas que vos te imaginás y que por un efecto maravilloso en el que no habíamos pensado, el recolector no refleja sueños, sino que transmite lo que vos te imaginás. Igual es un invento sensacional, Leopoldo. Me cago en el invento, Oscar. Acá lo importante es que abrimos una puerta que nos permite entrar en otra dimensión. Sí, en la dimensión de los manicomios. Puta madre, y vos se lo pensabas vender a los psicólogos. Le di a papá una muestra del polvo que se junta en el recolector cada vez que soñás. La hizo analizar. No se parece a nada conocido. Tiene elementos orgánicos. ¿Elementos orgánicos? Como si se tratara de cenizas humanas. Y hay elementos minerales también, pero nada conocido. Papá estaba preocupado, me preguntó en qué mierda estábamos trabajando. Y eso no es todo. El polvo es ligeramente radioactivo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Se está quedando sin fuerzas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. William.
estás ahí. ¿Quién, Leopoldito? ¿Dónde está? Dormí, mi amor, que falta poco para llegar a Mar del Plata. Susana. ¿Está enferma? ¿Te puedo interrumpir un minuto? ¿Dónde está el álbum de fotos que era de mi vieja? Ese que tiene fotos mías de chiquito. En el ropero, en el medio, arriba. ¿Qué vas a hacer? No me revuelvas todo. Leopoldo, ¿no pensaste alguna vez que lo que inventaste no sea un recolector de sueños, sino una antena? ¿Una antena? Una antena poderosa, muy poderosa, que está captando información. O sea, al revés de lo que pensábamos. El recolector no recibe información de tu cerebro, la envía a tu cerebro. ¿Y de dónde viene la información? ¿Quién la envía? Podría ser toda una farsa. Podría ser todo mentira. Podrías no ser quien decís que sos. Que no sea Rachel. Te quiero, Rachel. Y no me importa si lo que voy a decirte me pone en peligro. ¿Ponerte en peligro? Podrías no ser un espíritu. Podrías ser un agente extraterrestre. De otro planeta. Y lo que yo recibí en el recolector de sueños puede haber sido una transmisión de tu gente. ¿Y para qué harían los extraterrestres todo eso?
para dominar a los seres de este planeta. Dios no juega a los dados. ¿De qué me hablas, Rosita? ¿Rosita? Acá le decimos rusos a los judíos, gallegos a los españoles. Es cariñoso. No hay que nadie te dijera rusito. ¿A mí? ¿Yo rusito? William era judío. Yo fui católico una vez en Irlanda. Leopoldo, si el universo fuera solo tu barrio, tu ciudad, tu país, tu planeta, si la vida se acabara en una caja de madera, si fuera solo esto que conoces hasta aquí, estaríamos pensando en un Dios tan mediocre, tan mezquino. Si enfriaras este ambiente podrías ver el agua. Las gotas que aparecerían en los cristales, en las paredes. Eso podés entenderlo. Creo que ya estás preparado para lo que sigue. ¿Qué sigue? Te liberaste. ¿De qué? De las tres dimensiones que hasta aquí empobrecían tu visión. ¿Sabes algo, guacha?
¡Ya está! ¡Ya está! ¡La Guardia Nacional ha entrado a la cuchillería! Si te da lo mismo mi casa, yo te acompaño. ¡Baje la tapa, hijo! ¡Te están pidiendo que te tape la boca! ¡Sí, pues! ¡Así! No entiendo lo que está pasando. No entiendo. Sé que está pasando y me hace muy feliz. Pero no lo entiendo. No pienses, Leopoldo. La mente no hace más que crear abismos que solo el corazón puede cruzar. Quisiera abrazarte, papá. Pero sé que abrazaría el aire. Amo a Rachel y es como estar enamorado de la actriz de una película. Si se apaga la proyección, solo hay una pantalla en blanco. Los muertos nos dejan tan solos. Puesto que yo soy el aire, para mí no es abrazar el aire. Déjame abrazarte. ¿Te gustaría oírme cantar? Contéstame solo con gestos. Cuando eras William, pocas cosas te gustaban más. En la temporada de ópera de San Francisco estuviste conmigo todo el tiempo. Leopoldo, ¿estás seguro que esto no es de electricidad? No, a ver. Vos no querrás deshacerte de mí mientras duermo, ¿no? No, todo lo contrario. Confía en mí. ¡Ah!
Yo no soñé eso. A lo mejor no te acordás. Sí que me acuerdo. Era una noche de mucho calor y yo estaba en la cocina. Y vos venías y... Era un sueño erótico con vos. ¿Cómo no me voy a acordar? Siento amor por todos estos imbéciles, por todos los seres humanos. Tengo como una diarrea afectiva. Amo todo. Y siento que la luz y las cosas me traspasan. Podría ser un sueño, pero la sensación es al revés. Como si estuviera saliendo de un sueño. Últimamente a Leopoldo lo noto bastante raro. Varias veces lo he descubierto hablando solo. Creo que lo del cine lo afectó más de lo que él mismo se da cuenta. Se lo vendimos a uno de esos profetas, ¿cómo se llama? Pastores. Eso, a uno de esos pastores. Usted sabe, ¿no? Parece que la gente últimamente prefiere esos cuentos en lugar de las películas. La cuestión es que esto no va más. ¿Usted cómo lo nota? No sé, raro está, pero siempre lo fue. Pero desde hace un tiempo está cambiado, más tranquilo. Me trata como hace años no me trataba. Parece feliz. ¿No ves? ¿Pero cómo va a ser feliz? Un tipo que está por perder el trabajo que heredó de su padre, y está feliz. No. Se está volviendo loco el pobre, sin duda. Yes. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Ooh.
¿Puede ser un amor de alguna vida anterior? No, no es de otra vida. Es de esto. Se llamaba Melba. Fue mi primer amor. Desde aquellos años no la vi nunca más. Jamás volví a sentir un amor como ese. Creo que nunca la besé. Está todo bien, Leopoldo. Además, estoy seguro. Yo encendí el recolector antes de conectar los electrodos y dormirme. ¿Y? Y no registró nada. Quiere decir que el recolector no es la antena. La antena somos nosotros. ¿Quién estuvo con mi padre? ¿El recolector? ¿Quién ve y ama a Rachel? ¿El recolector? Entonces, ¿por qué creemos que en el recolector está el misterio? ¿Y dónde está? En nosotros, Oscar. En nosotros. Ahora me quedo mucho más tranquilo. Tranquila, Anita, que no te voy a abandonar. Te voy a llevar a donde vaya. Al manicomio, al espacio, donde sea. Un café y soda para Anita. Para ella es como champán. De nada, pichona. Hacía rato que no salíamos los dos solos, ¿eh? Bueno, solo es un decir. ¿Qué pasa? Raquelita, que anda por ahí, ¿es eso? ¿Cómo andas, Leo? ¿Sabés que dije, me voy a dar una vuelta por el barrio, a lo mejor me encuentro con algún amigo? Este era tu café favorito. Yo cada vez que puedo me hago una escapada. Pero, claro, no, viviendo en el barrio se hace más difícil. Desde que me mudé. ¿Te mudaste? Sí. Los milicos. ¿Te acordás? Pero ahora estoy bárbaro. Pablo, sé que estás muerto. ¿Y por qué podés verme? Te lo cuento otro día. Cuando me saludaste por un momento pensé que habías tenido una pesadilla y en realidad seguías vivo.
Me gustaría tanto que mi vieja pudiera verme. Yo la veo. Con su pañuelo blanco. Si yo pudiera decirle cuánto la quiero. Lo orgulloso que estoy de ella. ¿Vos le dirías que estuviste conmigo? Sí. Le voy a hacer un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué? Un invento, ya te vas a enterar. Qué suerte que pude encontrarte, flaco. ¿Extrañas? Algunas cosas extrañan. Las tetas. Esa cosa tibiecita abajo de las blusas. La petiza de acá a la vuelta, ¿te acordás? Los aguanes. Puedo pedirte un favor muy especial. Es algo muy importante para mi vieja. Te voy a decir dónde enterraron mi cuerpo. Lo pusieron con otras 5 personas que también mataron. Te voy a dar los nombres. Y que mi vieja les avise a las otras madres. Eso que inventé supuestamente era un recolector de sueños. No lo es. No te preocupes. El que va a sentirse incómodo es él. Ahora tiene una mujer adentro. Creo que inventaste algo más complejo. ¿Qué? Traductor de almas. Eso parece. Te lo dije. Tengo miedo. Es natural. Pero si llegaste hasta aquí, lo vas a vencer. Es un soldador, pelotudo. Perdón. Objetivo final, alcanzarme los elementos para cebar un mate. Pava mate. Pava mate. Pava mate. Pava mate. Mate. ¡Eso! Macho cariñoso. Ya estás para salir al mundo y servir a los demás.
dejar esto acá? Ahora está reconociendo las dimensiones del espacio en el que tiene que moverse. Está capacitado para cumplir las órdenes que le des. Imagínate la ayuda que puede ser para las amas de casa. La fuente. Alcanzame la fuente que está sobre esa mesada. Alcanzame la fuente. Carlitos, ¿podés oírme? Lo estabas haciendo bien. No tenés que soltar las cosas hasta que haya algo debajo para apoyarlas. ¡Basta! ¡Leopoldo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la fuente de la abuela! ¡Te voy a matar! ¡No hagas nada más, aparato estúpido! Volver con la frente marchita, la piel del tiempo. ¡Te estoy insultando! Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca. Se debe haber roto algo, ya lo vamos a arreglar con los carros. ¡No! ¡Llévate de casa ese tarado! ¡Que lo podemos quedar en su casa! Con el alma aferrada, tranquila, ya, calmate. Un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Hecho por humanos. ¿Cómo es posible que me veas? Debes tener alguna capacidad que ni ellos conocen. Y te quieren hacer trabajar de mucamo. Yo la quiero, Margarita. ¿Margarita? Yo no soy Margarita. Betty, Julie, Margot, Esthercita. No encuentro más nombres de mujer en mi memoria. ¿Vos sabés quién soy yo? Usted es un ángel. No, yo soy un espíritu. ¿Vos podés comprender eso? Estamos hechos el uno para el otro. A mí me hace falta un cuerpo y a vos un alma. ¿Alma? ¿Puede precisar función? Es información que decía incorpore a mi memoria. Carlitos, esa información no puedo incorporártela yo. Solo puede hacerlo el creador. ¿El creador? Oscar Rodríguez es mi creador. Póngase en contacto con él. Él no es el creador. No estoy programado para dudar sobre mi creador. Propongo otro tema de conversación. Tampoco estás programado para andar solo por la calle. Volvamos. Vamos. Thank you.
Sentate. Quiero hablar con vos. ¿Cómo andás? De salud, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, sí. ¿Te pasan cosas raras que te angustien? No, don Mario. Bueno, me pasan algunas cosas raras, sí. Pero estoy bien. Estoy mejor que nunca. Si yo le contara a don Mario... No, mejor no. No hace falta. Esas cosas mejor se las contás al médico. Él puede ayudarte. ¿Qué médico? ¿Tu mujer no te hizo ver a un médico? Digo, por las depresiones y esas cosas. ¿Qué depresiones? Mira, Leopoldo, te confieso que estoy algo preocupado. Te he visto un par de veces hablando solo. Bueno, todos algunas veces hablamos solos, con nosotros mismos. Ahora, yo te he visto hablando solo como si no estuvieras solo, como si otra persona estuviera con vos. Sí, lo que pasa es que no estaba hablando solo, don Mario, pero a la otra persona usted no la puede ver porque es un espíritu. Oh. Y está acá ahora mismo. Vos siempre fuiste un poco soñador. Ese es tu problema. Don Mario. ¿Eh? Sin sueños, no somos más que un montón de vísceras y de miedos. Sin sueños somos una bolsa con mierda. Está bien. Si creer en eso te hace feliz, por lo menos sos manso. Imagino cómo va a caerte esto que voy a decirte, pero tengo que decírtelo yo mismo. Son muchos años, ¿no? Y además, tu padre. El viernes cerramos el cine. Se lo vendí a los pastores. Sería peor que pusieran jueguitos electrónicos. One more. Scotch. ¿Qué tal? No bebas más, Leopoldo.
No te aturdas. El dolor te va a decir cosas que deberías oír. Para vos es fácil. Lo difícil es estar vivo. A ver, ¿por qué no naciste de nuevo vos? ¿Eh? No quiero hablar de eso ahora. Ah, no quiero hablar de eso ahora. ¿Por qué no te bancás el dolor de estar viva? Vos sos tan sabia porque sos un espíritu. Leopoldo, por favor, no sigas. Está bien por hoy, amigo. Hace rato que está hablando solo. No estoy hablando solo. Este es un pelotudo. Estoy hablando con mi esposa de hace 100 años. No la ve. Porque es un espíritu, no la ve. Dice que es un espíritu para no coger. Pero es mi esposa de hace... mi esposa. La dejé sola con Carlitos. How much? Bueno, no tengo más. Carlito, ¿qué te hizo esa hija de puta, Carlito? Ahí está, te cagaste, ¿eh? Estás bien, ya estás bien. No tenés que rezar. Si no ve un vecino, vamos, los dos en cana, vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está, por acá. Sí. Hola. ¿Te asustaste cuando te tiraron a la basura? ¿Creíste que te morías? Muero de amor por ella. Pero, ¿qué puedo hacer? Anclado en París. No, boludo, no estás anclado en París. Estabas en la basura en Buenos Aires. ¡Dejá las películas! ¿Vos sabés? No me contestes todavía. ¿Vos sabés qué es la muerte? Te metieron en tu programación la angustia de... que todo esto que conoces un día se va a acabar. ¿Y ya? Eso te lo metieron en tu programación. Sí, el verso ese de que hay otra vida. Vos ya sabés de eso. Fuiste feto... y dejaste de serlo para ser un niño. Y dejaste de serlo para ser un adulto. Y dejarás de serlo para ser un nuevo feto que dejará de serlo. Y así, infinitamente. Feto. Encima me insulta, Carlito. ¿Vos fuiste feto alguna vez? No. Vos naciste adulto, medio pelotudo, pero adulto. Y si no te oxidas, sos inmortal. El alto porcentaje de palabras, cuyo significado final no comprendo, me obligan a recordarle que soy una máquina, con un programa determinado. ¿Qué desea usted que haga? Morir. ¿Estamos en Medellín? No, no te mueras, Carlito, no. No estás en Medellín. Estás en una ciudad que se está quedando sin cines. Y yo sin laburo. Me pareció oírte decir que eras un inventor.
Creí que ya habías aprendido lo suficiente, Leopoldo. Leopoldo, operador de cine, haciendo el trabajo de su padre, se acabó. Para que nazca el inventor. Tenés tanto para dar. Pero tu programa es más limitado que el de Carlitos. Vivir en la pobreza desperdiciando el talento para crear. Y vos preferís emborracharte y llorar al que felizmente ha muerto. No podés evitar ser un tango. ¿Por qué me vengo a enamorar de esta colifa que ni siquiera está viva? Carlito, sos un inútil. No te puedo mandar ni a comprar una botella de whisky porque seguro que te metes a pedir a la comisaría. ¿Para qué servimos, Carlito? ¿Qué estamos haciendo acá? Enamorándonos del dulce de leche. Del asadito con los amigos, de las tetas. Si un día te tiran a la basura, vos te meten en un cajón. Y si tenés suerte, durante un tiempo sos un recuerdo. Podrías llamar, Carlito. ¿Qué podrías hacer vos con una mina? Muchas canciones en mi memoria hablan de amor. Podría definir amor para saber cómo actuar. Creer, canta. Te sorprendería saber las cosas que es capaz de hacer. ¿Y vos cómo sabes? No, está bien. No me cuentes. De a poco, por favor, de a poco. Cuando quieras saberlo, lo vas a saber. Vos solo descubriste que tiene sentimientos y que puede cantar. Capaz de escuchar tu dolor. Estaba mal. Por eso dije lo que dije. Estabas muy asustado. Pero algunas de las cosas que dijiste me vinieron bien. Me recordaste que soy un alma muy poco sabia todavía. Qué desastre que somos. ¿Vos tenés miedo a nacer? Yo tengo miedo de morirme. ¿Me querés decir cuándo nos vamos a encontrar? ¿Construir el recolector de sueños en serie? Sí, Oscar, sí. Que la mayor cantidad de gente pueda tener uno en su casa. Aunque sea, lo salvamos de la televisión. Ese es mi William. ¿Y de dónde vamos a sacar la guita para fabricarlos? Adelante, señor. Gracias. Yo soy Carlito, un cuerpo de metal con corazón argentino. Para lo que... Venga, don Mario, no tenga miedo, por acá. Sí, no muerde, ¿no? No tenga miedo, venga. ¿Qué tal? ¿Qué dice, don Mario? Bien, querido. ¿Vos? Pase. Che, ¿cómo han progresado acá? Sí, vio.
¿Qué quiere tomar? No sé. Recolectores de sueños. Pero ¿por qué no inventás algo que se pueda vender en los kioscos, en los supermercados? Digo yo, la máquina esta que junta sueños, esos sueños, ¿no se podrían proyectar en una pantalla? ¿Y cobrar entrada para que la gente los vea? Don Mario, olvídese del cine. Esto es otra cosa. ¿No quiere picar algo, don Mario? No, no, gracias. Gracias. Leopoldo. Todo lo que tengo es la guita que me dieron por la venta del cine. Don Mario. No, no, espera, espera. Se supone que cuando se me acabe esa guita, yo me tengo que morir. Porque con la jubilación, así que yo les agradezco, muchachos. Quizá me estén alargando la vida. Este es un sueño que ustedes me dejan compartir. La gente sin sueños se muere antes. Oíme, si nos va bien y juntamos unos mangos, ponemos un cine. Saludos, Mario. Entendí bien el nombre. Dice que es una amiga del barrio que hace mucho no ves. Para vos es fácil, sos un espíritu. Sin tiempo, sin espacio, sin ganas. No es tan fácil, Leopoldo. Extraño. Extraño tu cuerpo. Extraño la sed. El deseo, los sueños.
Y al mismo tiempo tengo miedo de volver a sentir todo eso. Porque sé que voy a volver a perderlo. Soy un alma muy imperfecta todavía. Tengo mucho que aprender. Si no se aprende ahí donde estás, ¿dónde se aprende? En la vida, Leopoldo. En la vida. Vení. Es posible, Leopoldo. Solo hay que atreverse. Bésame. ¿Qué? Que me beses. Está claro que la misión más importante que tenemos en esta vida es aprender. Estamos acá para aprender, sin duda. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué sentido tendría que aprendiéramos si después de esto no hubiera nada? Si todo se acabara con la muerte. O vamos a volver. O esto que aprendemos acá nos va a servir en alguna otra parte. Oscar. Te presento a Melba. Hola. Hola, Leopoldo. Es muy raro todo lo que está pasando, Leopoldo. ¿Y la silla, Oscar? Ya no la necesito. Estoy teniendo sueños muy extraños. Soñé que me moría y que nacía varias veces, pero en la misma vida, en esta.
El Oscar piloto de aviones un día se murió. Y nació el Oscar de la silla de ruedas. Y ese Oscar está a punto de terminarse para dar nacimiento a este que ves ahora. Distinto a todos los anteriores. Y sin embargo el mismo. Todos me enseñaron algo. Ya no voy a volver a caminar como lo hacía antes. Voy a caminar de una manera nueva. Con todo lo que aprendí en la silla y todo lo que voy a aprender con las muletas. ¿Y tenías conectado el recolector? No. Ese es Osiris, un hermano de Carlitos que estamos construyendo con Leopoldo. ¿Viviremos muchas muertes y renacimientos a lo largo de la vida? De lo que nosotros creemos que es nuestra única vida. Porque si es así, es posible que no haya una sola muerte, sino muchas. Muchas. De las que renacemos con cada cambio que la vida nos propone, con cada despertar. Todos cambios, muertes que dan lugar a nuevas vidas. Hasta el que creemos que es el último cambio. Y ahí está el error. Es uno más. Aprendí mucho con vos en estos días. Ya no puedo seguir ocultándome. Si Dios me permitió esta demora, fue para que aprendiera. Ahora lo sé. Rachel, si yo muriera, podríamos irnos juntos. Ni se te ocurra. Tenemos que encontrarnos en la vida. Ya va a ocurrir. Eso sí, prométeme algo. La próxima vez, no te mueras sin decirme a dónde vas. Se acabó el encierro de la maceta, Anita. Acá abajo tenés el planeta. Crece todo lo que quieras. Y no tengas miedo, yo no te voy a abandonar. ¡Leopoldo! ¿Qué pasó? Un milagro. Thank you.
estoy viva. ¿Y entonces por qué lloro? Sí, adelante. Leopoldo, quédate un minuto con ella. Yo voy a ir al baño. Lo que has hecho siempre.